Tomó la pelota Diego Rodríguez tocando a un costado, deriva la pelota a la derecha para Toledo coloca centro muy bueno, del otro lado busca Benítez, ve a llegar Tagliafico, entrando por la izquierda, levanta centro Tagliafico, ve la cabeza, ¡gol! ¡Gol! Rojo el corazón, roja la esperanza, roja la camiseta del número 9, Diego Vela, que se elevó dentro del área, cabeció desviando el balón del centro de Tagliafico, entrando por la izquierda, y lo ubicó a media altura del caño izquierdo del Rai, a los 2 minutos del segundo tiempo. Vela levanta su mano izquierda, la eleva al horizonte, la clava contra la luna en la noche del sábado. Diego Vela pone la firma, Independiente 1, Godoy Cruz 0, al que tomban es al tomba, gana Independiente, gana el rojo. Diego Vela convirtió el gol de cabeza, Independiente 1, Godoy Cruz 0. Buen arranque de Independiente en el segundo tiempo, una pelota que le quedó a Tagliafico que lo encontraba en el ataque, después de un mal rechazo del defensor, la dejó muerta. Tagliafico por izquierda envió un centro perfecto, con una rosca perfecta, el pelado Vera se elevó, la cruzó, el primero para el rojo. Tómese un vinito, señora. Ahí la lleva, la aguanta contra la raya, pero la termina perdiendo con Maracorso. Maracorso la aguantó a la marca de Tagliafico, pero el que cometió falta fue Tagliafico, mirá vos. Tiro libre para el tomba, Borja. Sí, Independiente, como decía Sebastián, tiene que intentar tenerla, ¿no? Independiente está más desesperado y más preocupado por pensar en lo que hace el rival que por hacer lo propio, que en estos minutos tiene que, lo que tiene que hacer es hacer circular la pelota y que pasen los segundos que quedan. Ahí está aguantando la pelota y la perdieron, va Independiente con Barco. Barco la tira ahora primero para Diego Rodríguez para Vera. Vera la dejará para Barco. Diego Rodríguez y el gol, qué golazo de Barco. ¡Tiró! ¡Gol! De Barcos, esto es para vos, pibe, esto es para vos, pibe, qué demostración, entró, se la dejaron Vera y Diego Rodríguez y lo abrazan a Barcos, y viene Rigoni y le da un abrazo que casi lo hunde contra el pecho, y Barcos la dominó, esperó la pelota, la tocó sutilmente con el pie abierto, el balón dio en el caño derecho y se metió, como diciendo, toda para vos en esta noche, Barco. Y Barco lo festeja, y Barco lo grita, y Barco lo festeja, Independiente lo gana. 48 minutos del segundo tiempo. Ha marcado el gol Ezequiel Barco para Independiente y despertó toda Avellaneda. Roja la ilusión. Independiente 2, Godoy Cruz 0. Independiente pudo encontrar el espacio sobre el final, cuando Godoy Cruz estaba un poco jugado, 4 pases seguidos bastaron para que quedara en soledad el chiquitín Barco, para que Independiente termine 2-0 este partido, y para que el chiquitín Ezequiel, ese que tiene 17 recién cumplidos, sea el barco que lo lleve a navegar a Independiente hacia la punta.